mundo en constante cambio, que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con seis minutos. Ha habido un montón de información el día de hoy. Ha sido un jueves bastante noticioso. Bienvenidos a Matices. Hoy también Matices Internacional. La fecha lo amerita. La semana lo amerita. Así es que, bueno, ahorita les cuento el tema de fondo. Entre las informaciones más importantes de las últimas horas, vamos a resaltar un fuerte sismo hoy a las 11:51 que sacudió el Valle Central. La magnitud fue de 4,6 grados en la escala abierta de Richter, con 50 kilómetros casi de profundidad. Estuvo ubicado 5 kilómetros al este de Aguirre, es decir, en Quepos, en Punta Arenas. Y bueno, fue bastante violento, fue un movimiento bastante violento. Sin embargo, no fue muy largo. Y esto generó que no existieran dichosamente daños ni en prácticamente en ningún sector del territorio nacional, según nos confirmó la Cruz Roja. Ese fue el sismo que se registró entonces el día de hoy a las 11:51. Hubo además un sismo deportivo también esta mañana. La dirección de tributación cerró, clausuró el estadio Ricardo Saprissa hoy durante 5 días. Escuchábamos en la segunda emisión de noticias a la directora interina de tributación. Ella nos explicaba que el Saprissa no podrá usar su estadio ni plantear tampoco partidos en canchas alternas durante los próximos 5 días. Le preguntábamos el monto de la deuda. El monto de la deuda es de 30 millones de colones. Imagínense, no es tan alta, digamos, como algunos otros equipos, 30 millones de colones. Y entonces, pues ahí vino el cierre, la clausura durante 5 días del estadio Ricardo Saprissa, que afecta directamente al Saprissa. Hay una discusión muy interesante de si esto es una causa de fuerza mayor para un equipo de fútbol. No sé, imagínense que se inunden un estadio y no puedan jugar, eso es una causa de fuerza mayor. Pero, ¿será una causa de fuerza mayor no pagar a tiempo? Bueno, ahí les dejo este tema planteado, por supuesto. Hay un nuevo también tiroteo en Oregón, en la Universidad de Oregón, que ha dejado al menos 10 personas fallecidas. Este es el reporte preliminar. Y uno de los últimos reportes que tenemos, de las últimas informaciones, es que hoy en la Comisión de Ingreso y Gasto Público se presentó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Egnini, para dar explicaciones sobre la contratación para construir un nuevo edificio del MOB. La noticia que nos brindaba Febe Cruz hace unos instantes a través de Twitter, que está cubriendo la comisión, es que el diputado Mario Redondo pidió la renuncia del ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Egnini, por el fracaso en la contratación del nuevo edificio. Es un tema un poco complejo, el tema de la contratación del nuevo edificio, pero se los puedo resumir así, porque lo habíamos dado a conocer además en unos reportajes. El MOB saca a concurso la construcción del nuevo edificio, pero lo hace durante solo 4 días. Es decir, desde el día que saca el concurso, las empresas interesadas en construirlo, en participar del concurso, tenían que analizar la oferta, tenían que plantear todos los documentos y cumplir todos los requisitos. Solo 2 empresas lograron presentar en esos 4 días. Una de ellas es Eurobau, que finalmente ganó el concurso. La otra empresa que lo presentó conversó con nosotros y nos dijo, hey, sí, lo presentamos
pues, a como saliera, la verdad, porque no teníamos tiempo. Y había otra gente que decía, es que es imposible que en 10 días se calcule una contratación de 6 mil millones de colones. Esta decisión, según las empresas perdedoras de la licitación, podría haberle ahorrado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes entre 600 y 900 millones de colones en la construcción. Bueno, resulta que las empresas que perdieron acudieron a presentar la apelación ante la Contraloría General de la República. Antier la Contraloría le niega la apelación, dice, no señores, ustedes no están legitimados para apelar, pero de oficio revisa el proceso. Le parece rarísimo que en 4 días se haya dado una licitación y que una empresa en 4 días presentara con tantísimo detalle todo lo de la licitación. Inmediatamente le dice al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, anulo el proceso de contratación, tiene que volver a hacer un concurso por incumplimiento de los plazos. Curiosamente, hoy entonces tiene que llegar el ministro de Obras Públicas y Transportes a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y don Mario Redondo entonces hace 40 minutos exacto le pide al ministro de Obras Públicas y Transportes su renuncia, producto del fracaso en este edificio. Yo me atrevo a pensar que don Carlos no va a renunciar por este tema, pero bueno, también hay consideraciones estratégicamente políticas, como por ejemplo que la oposición pida la renuncia de un ministro cada vez que mete la pata en algo, y aunque aquí no fuera Zainini directamente, pues sí es, por supuesto, la oficina que él representa, y conste que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sigue defendiendo el proceso que inició. Y bueno, estos son los temas más importantes de las últimas horas. Les decía que hoy Matices Internacional, así es que entremos de una vez en materia. Quiero saludar y agradecerle a nuestro invitado de hoy, don Francisco Barahona. Hoy será nuestro analista internacional para hablar de algo que terminó ayer, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tendremos extractos de algunos discursos que se dieron ahí, pero primero le pediremos a don Francisco que nos enseñe hoy un poco de historia referente a la Organización de Naciones Unidas, a su composición, etcétera. Son las 2:12, don Francisco, ¿cómo le va? El micrófono y la mano, no se preocupe. Estamos. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. No le pregunté fuera de micrófono, ¿quiere un café? Porque yo sí. Yo sí quiero un café, por supuesto. Pero le decía que estoy muy bien, pese a un aguacero tremendo. Sí. Yo vivo en la zona de San Pedro y llegar hasta aquí fue casi en Venecia, en la carretera hecho un río. Sí, sí, sacó los remos y todo el carro. Sí, sí, es que está lloviendo fuerte. Todavía sigue garubando algo, pero llovió muy fuerte. Y se pronosticaba así por lo bochornoso que estuvo la mañana. Estuvimos cerca de los 26 grados. Y siempre que hace ese calor, se viene después ese aguacero. Nada más voy a actualizar el dato del tiroteo en Oregon. Ya está actualizado, son 15 personas fallecidas. No 10, 15. Es la nueva actualización. Muy lamentable lo que ocurre en Estados Unidos. Bueno, para los diplomáticos supongo que la Asamblea General de la ONU es el Olimpo de los dioses, don Francisco. No tanto. La Asamblea General es el organismo, digamos, máximo, más democrático de la Organización de Naciones Unidas, pero no es el organismo que tiene el poder real en Naciones Unidas. Uh-huh. El poder real lo tiene el Consejo de Seguridad. Sí. Y dentro del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes que tienen derecho a veto. Esos son los que toman las decisiones en relación al tema fundamental de paz y guerra. Esos son los que nombran al secretario general, a pesar de que es ratificado después por el Consejo mismo, por los otros miembros no permanentes y por la Asamblea General. Pero más que un nombramiento, en realidad es una escogencia que hacen esos 5 miembros del Club Nuclear del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas en sí misma produce, digamos, un gran espectáculo mundial que es el inicio de la Asamblea General todos los años, que se hace en principio el segundo martes de septiembre, que fue declarado Día Internacional de la Paz. O sea, todos los días en que se inaugura la Asamblea General de Naciones Unidas es el Día Internacional de la Paz. Y entonces, bueno, hay un desfile, efectivamente. En algunas ocasiones muchos jefes de Estado, digamos, no notorios, no de los principales actores con poder en el escenario internacional, desfilan por Nueva York,
pero en otras ocasiones, como en este caso, que se está celebrando nada menos que 70 años desde que se fundó Naciones Unidas en 1945, inmediatamente después de lo horrible y terrorífico que fue la matanza provocada en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya son 70 años de existencia de un organismo internacional, el único con vocación universal, el único que pretende y se ha comprometido a cada vez que hay un conflicto entre las naciones, procurar resolverlo en primer lugar por la vía de la negociación y por la vía de el diálogo constructivo y el compromiso de una solución pacífica de conflictos. Sin embargo, sabemos que esto no se produce. Por lo general, el Consejo de Seguridad, donde están los principales intereses geoestratégicos del planeta, a veces no se pone de acuerdo. Cuando no se pone de acuerdo es porque algún miembro del Consejo de Seguridad está detrás, o hay varios miembros del Consejo de Seguridad que están detrás de esos conflictos en otras partes del mundo. Al no ponerse de acuerdo, entonces cualquier resolución que tome el Consejo de Seguridad o que se propone que tome el Consejo de Seguridad, al ser vetada, queda completamente en el aire, claro. No se ejecuta, y entonces Naciones Unidas es, digamos, marginada de la solución pacífica de ese conflicto, mientras se da a pie a una guerra carnicera, como se está produciendo hoy en día en Siria, en Irak, con actos terribles de genocidio que hacía tiempo no veíamos, digamos, hacía tiempos desde los últimos genocidios, fundamentalmente de la época de Hitler, Mussolini, y también recordemos el Imperio japonés, que claro, entró en unas violaciones flagrantes contra la vida gigantescas, ¿verdad? Millones y millones de personas. Pero en todo caso, Naciones Unidas, por eso le decía, es un instrumento, el mejor instrumento que la humanidad se ha dotado a sí misma para resolver pacíficamente los conflictos, pero la realidad es que está muy lejos de poder resolverlos en forma permanente, y no depende entonces de la voluntad de las Naciones Unidas, o sea, de la suma democrática de los votos de 195, 96 países que son los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, sino de la voluntad política de esos cinco miembros del Club, claro, Nuclear. De hecho, hagamos un poco de historia. Usted ahora dijo que las Naciones Unidas surgieron en 1945. Precisamente la idea era evitar lo que pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y si las tomamos juntas, en la Gran Guerra. Sí, es correcto, pero recordemos que Naciones Unidas no es la primera organización con vocación mundial establecida. Sí. Al final de la también terrible Primera Guerra Mundial, sí, se creó la Sociedad de las Naciones, claro, con sede en Ginebra, en Suiza, no con sede en Nueva York. Pero esta organización, a pesar de que nació justamente con la misma intención, sí, no, de evitar una Segunda Guerra Mundial, fracasó porque tanto Rusia como Estados Unidos, sus congresos nunca ratificaron el Tratado Constitutivo de la Sociedad de las Naciones, y además en su Consejo de Seguridad no existía la instancia del veto. ¿Por qué este tema del veto es fundamental? Porque en el mundo, aunque jurídicamente cada país, cada estado representa un voto, democráticamente hablando, la realidad es que no todos los países son iguales, y hay una gran desigualdad en tamaño, en fortaleza militar, fortaleza económica, población, etcétera, entre los distintos países. Y esa fue una de las razones por las cuales se inventó el derecho de veto, concretamente desde el momento en que se crea la segunda organización a vocación mundial, que es la Organización de Naciones Unidas, y que, repito, no existía en el Consejo de Seguridad. Claro. Como no existía en el Consejo de Seguridad, bueno, como no existía en la Sociedad de las Naciones, la Sociedad de las Naciones fue un fracaso para resolver, y no pudo resolver el problema del conflicto en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y entonces, bueno, fue un organismo que fracasó. A partir de ese fracaso, de las lecciones de ese fracaso, y sobre todo la virulencia y la carnicería humana y la destrucción de naciones enteras en Europa y en el Pacífico que produjo la Segunda Guerra Mundial, es que entonces se aprenden esas lecciones, se crea la Organización de las Naciones Unidas, pero con un elemento adicional que hay que señalar. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en lo que es la campaña del Pacífico,
en Japón, Estados Unidos lanza las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y eso acelera la urgencia de crear Naciones Unidas, que ya estaba en progreso y en diseño. ¿Por qué? Porque al tener los Estados Unidos la bomba atómica, y al saberse que la Unión Soviética en ese entonces iba a tener la bomba atómica, porque ya esa carrera se había iniciado, inclusive las dos naciones habían secuestrado a grandes físicos, grandes teóricos nucleares alemanes que también estaban trabajando para Hitler en la creación de la bomba nuclear. Entonces se sabía que Estados Unidos fue el primero, pero que la Unión Soviética ya estaba a punto de tenerlo. Entonces, con mayor urgencia se necesitaba Naciones Unidas, no solo para evitar una tercera guerra mundial, que en eso ha sido exitoso Naciones Unidas, no hemos tenido una tercera guerra mundial, aunque hayamos tenido guerras continuas desde el momento que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo porque se suponía, y yo diría que con mucho realismo político, que si se producía una tercera guerra nuclear, una tercera guerra mundial, esa guerra mundial iba a ser nuclear. Y si se producía una guerra nuclear sabiendo ya lo que producía el arma nuclear en Hiroshima y Nagasaki, se tenía por seguro que probablemente la humanidad se iba a destruir. Y entonces se aceleró todo el proceso de creación de Naciones Unidas. Claro, y sobre todo, don Francisco, porque hay que ver también no solo el lanzamiento de las dos bombas atómicas per se, sino lo que eso representaba. Finalmente, en 1945, ya Japón estaba vencido. ¿Verdad? Digamos, cuando se da la campaña del Pacífico, Japón estaba vencido y lo que hizo Estados Unidos fue ir a vengar el ataque a Pearl Harbor. Pero a lo que quiero llegar es que es una decisión unilateral, fue una decisión unilateral estadounidense ir a tirar las bombas atómicas a Japón. Sin la menor duda, Estados Unidos y su presidente Truman siempre justificó que ese lanzamiento, la decisión de lanzar las dos bombas atómicas en Japón, iba a acelerar la rendición del emperador Hirohito. Pero como usted lo acaba de decir, ya Japón estaba derrotado. Sí. Y entonces hay muchos expertos y conocedores de la realidad histórica internacional de la época que dicen que los Estados Unidos lo que quiso fue, por un lado, avisarle a la Unión Soviética, que no se portara mal, ya estaba comenzando la Guerra Fría, que ellos tenían la bomba atómica, y en segundo lugar, que detuviera a las tropas rusas que venían bajando en forma acelerada, conquistando territorios en Mongolia y en China, que eran territorios conquistados por los japoneses que ya estaban en retirada. Y entonces, y eso es cierto, Stalin había dado la orden de bajar y de ampliar el territorio de la Unión Soviética lo más posible hasta encontrarse con el ejército norteamericano, claro, como lo hicieron en Berlín y en Alemania, claro, claro, el ejército ruso y el ejército americano, francés e inglés. Y yo creo que ese aviso sirvió, porque efectivamente la Unión Soviética detuvo el avance de sus tropas. Se generan las Naciones Unidas y se constituye el Consejo de Seguridad con los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra. Francia. ¿En qué momento se agrega Francia y China? En el mismo momento. Francia entra, son los primeros cuatro miembros del Consejo de Seguridad. Okay, el que no habían agregado era China. No, porque China, en un principio, el reconocimiento que tenía China no era la China popular de Mao. Estaba el proceso de revolución, el de guerra civil en China. Y entonces se reconoció al Kuomintang, o sea, digamos, al gobierno tradicional no revolucionario que terminó huyendo y expulsado de China continental y se refugió en Taiwán. Entonces esa fue una de las peleas fundamentales que dio China una vez, digamos, que unificó su revolución comunista en todo el territorio, menos en Taiwán. Y bueno, y China condicionó el ser parte de, no solo el miembro del Consejo de Seguridad, sino de las Naciones Unidas, la expulsión de Taiwán y el reconocimiento de que el gobierno legítimo de China Popular pues correspondía a las fuerzas marxistas comunistas de Mao Zedong en su momento, que efectivamente lograron el dominio de todo lo que se llamó, hoy se llama todavía, China Popular. Y el resto de las naciones, que no eran 197, 98 como hoy en día, sino que eran apenas 47 naciones, que fueron las que arrancó
la Organización de Naciones Unidas, no podían darse el lujo de, unos años después de su fundación, de rechazar a China, claro, con más de 1,000 millones de habitantes. Y entonces, bueno, esas realidades de ese poder gigantesco que en ese momento China todavía no tenía, no era ni un poder nuclear, ni era un poder económico, ni era tampoco un poder militar profundo, pero ya eran más de 1,000 millones de personas, sí, claro. Y entonces China no solo exigió como condición para entrar en Naciones Unidas el no reconocimiento y la expulsión del gobierno de Taipei apoyado por los Estados Unidos, sino además exigió ser miembro del Consejo de Seguridad, porque ya ellos estaban comenzando a producir la bomba atómica. Entonces así el Consejo de Seguridad, claro, tiene esos 5 miembros permanentes. Sí, es viéndolo con ojos muy positivos y bien intencionados, el Consejo de Seguridad es una mezcla interesante de ideologías, de poder, que yo creo que lo que hicieron sus fundadores es casi apostar a neutralizarse entre los 5, ¿verdad? En ideologías y en poderío militar. Es decir, que uno no pudiera tomar la decisión porque el otro lo podía vetar. Exacto, es digamos una aceptación de un realismo, de una redistribución del poder entre las naciones que no es democrática, porque corresponde realmente al poder objetivo que cada nación tiene. Es un reconocimiento mayoritario a los triunfadores en la Segunda Guerra Mundial, que son los otros 4 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también es la aceptación de que ese organismo puede garantizar efectivamente que no la humanidad no recurra a una tercera guerra mundial. Y además, en el año 48 nace la primera generación de los derechos humanos, con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dentro del marco de los derechos humanos no solo están los derechos individuales, políticos, de libertad de expresión, publicación, etcétera, sino que están los derechos fundamentales de igualdad y de definición de dignidad de la persona humana. Entonces, esa primera generación de derechos humanos va a producir en el año 66, todavía en medio de la Guerra Fría, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que son los otros derechos económicos, sociales y culturales que, junto con la primera generación, constituyen, digamos, las dos manos esenciales de los derechos humanos que hoy en día tienen, o en principio procuran tener, cobertura universal. Y el tema de la democracia está incluido, claro, en el segundo capítulo, en la segunda generación. Hoy ya vamos por una cuarta generación de derechos humanos, inclusive estamos tutelando, en términos jurídicos internacionales, el comportamiento de las naciones en el espacio exterior. Sí. Entonces, bueno, es interesante. Esa es la evolución de Naciones Unidas. Claro, por eso se habla de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, y ahí vamos. Hay 15 miembros, además, no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que van rotando. Costa Rica ha estado en alguna ocasión de esos. Pero voy a decirlo con todo respeto, esos miembros no permanentes son de mentirillas, porque los que deciden finalmente son los 5, y a veces es uno, porque el que veta es finalmente el que decide. A lo que quería llegar es, a través de los años, voy a hablarle de lo que me acuerdo, y usted me complementa si se acuerda antes, algo antes que yo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos ha actuado muchas veces separado del criterio del Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión a Irak, la invasión a Afganistán. Sí, sí, claro. Hoy estamos a punto de ver qué va a pasar en Siria con Bashar al-Assad, sin el permiso del Consejo de Seguridad de la ONU, porque Rusia va a vetar cualquier cosa contra al-Assad en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya lo ha hecho, las amenazas. O sea, por eso es que el Consejo, claro, de Seguridad no ha logrado aprobar una política común de Naciones Unidas para contribuir a la solución del conflicto. Pero a lo largo de la historia, desde el 45 hasta hoy, es sistemática, digamos, el ninguneo de los criterios del Consejo de Seguridad, principalmente por parte de Estados Unidos. No, también la Unión Soviética en su momento lo ejerció, y actualmente lo está ejerciendo Rusia, sí, que es la heredera de la Unión Soviética. Claro. Entonces, digamos, las dos potencias han ninguneado. China también en algún momento ha ejercido, cuando están tocándole, digamos, sus intereses esenciales, digamos, el tema del Dalai Lama y el tema de la independencia del Tíbet, y ahí China dice: señores, eso es un tema casero, nacional, y no admito que nadie se meta. Y cuando el tema se intenta por algunos países que se converse, que se discuta en Naciones Unidas, inmediatamente China ejerce su presión y su posible amenaza.
Yo le diría que los otros miembros, los otros 15 miembros del Consejo de Seguridad, digamos, no son efectivamente los que toman las decisiones, pero el veto por lo general se aplica en temas de guerra y paz, de conflictos. El Consejo de Seguridad trabaja en una otra gran cantidad de temas donde las decisiones sí se toman en perspectiva democrática. Quizá porque no hay tantos intereses comprometidos, no hay doctrinas geopolíticas confrontadas, y entonces ahí el Consejo de Seguridad trabaja normalmente con una votación democrática. Inclusive uno de los miembros del Consejo de Seguridad puede dejar, puede abstenerse, pero no amenaza con ejercer el veto. Claro. Y entonces las cosas se solucionan. Pero es una dinámica política diferente. Totalmente diferente en materia de guerra y paz, sin la menor duda. Sí, ¿por qué tiene que ver el Consejo de Seguridad ya en la práctica, en oficial, don Francisco, con la elección del secretario general? ¿Es que el Consejo de Seguridad tiene que proponerle a la Asamblea General un secretario? Exactamente, exactamente. Cuando Naciones Unidas se crea en el año 45, los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, que salvaron al mundo, serían ellos los que salvaron al mundo, entonces están borrachos de poder. Claro. Hay que tenerlo con toda claridad, y además tienen el poder. Entonces ellos, a pesar de que en el preámbulo de la Carta se habla de que la Asamblea General es el organismo jurídicamente más democrático, donde están todos los países representados con un asiento, con un embajador permanente, bueno, en el fondo, uno de los temas esenciales, además de guerra y paz, es quién dirige la organización. Y entonces, bueno, ahí sí, todos son ningüeneados. Los únicos que realmente han decidido hasta el presente quién es el secretario general son los mismos, los cinco miembros del Consejo de Seguridad. En otras palabras, si los cinco miembros del Consejo de Seguridad no se ponen de acuerdo en una sola candidatura, no hay nombramiento del secretario general. Por eso es que ni siquiera el Consejo de Seguridad lo elige. El Consejo de Seguridad lo que hace es ratificar el acuerdo al que llegan los cinco, y son los cinco los que se reúnen, claro. Inclusive no necesariamente en las instalaciones de Naciones Unidas en Nueva York. Pueden ser conversaciones entre los jefes de Estado en otras partes, ¿verdad? El asunto es que ellos tienen que llegar a un acuerdo. Por eso es que es muy polémico el nombramiento del secretario general, y además el secretario general tiene, digamos, otro problema, que es el mismo que tiene el presidente Obama o que tienen los presidentes cuando se les autoriza una reelección inmediata. Y es que en el primer periodo los secretarios generales procuran un segundo periodo, y ahí con frecuencia pierden objetividad, porque empiezan a dar favores a diferentes naciones en función de que los apoyen para su reelección. Claro. Entonces hay todo un esfuerzo y una discusión muy profunda en estos momentos para reformar la Carta de Naciones Unidas. Una, para que el secretario general sea electo por un solo periodo, extendiéndole ya no solo 4 o 5 años, y que sea el Consejo de Seguridad el que todos participen, pero que el que lo nombre sea, presenta una terna, sea la Asamblea General de Naciones Unidas. Y la otra reforma que se está cayendo de madura, pero que por razones de poder tampoco se ha implementado, uh-huh, es que se amplíen los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, para hacer más democrático el funcionamiento del, claro, Consejo de Seguridad. Bueno, pero ¿a quién incluirían ahí en los miembros permanentes? ¿Alemania? ¿Sudáfrica? Lo que pasa es que, vamos a ver, Alemania tiene una historia muy pesada. Bueno, por lo general Alemania no está de candidata por lo que usted está mencionando. Entonces no, ahí los que se oyen como naciones que deberían estar en forma obligada con miembros permanentes es la India, que ya, uh-huh, tiene más de 1,000 millones de personas, ¿sí? África del Sur, Brasil, que es el gigante fundamental en América del Sur, el que maneja, digamos, más del 60% de la economía latinoamericana. Y se habla de Alemania, porque Alemania sigue siendo, digamos, la locomotora económica de todo lo que es la Unión Europea, y lo estamos viendo ahora con la crisis de esa cantidad de millones y millones de refugiados producto de las guerras, especialmente en Siria y los alrededores de Siria, incluyendo Irak. ¿Por qué Sudáfrica? Porque es un país también muy grande en población, tiene, uh-huh, un gran desarrollo industrial, y además es africano. Pero es por población.
Sí, pero además es africano. Digamos, sí, claro, y no hay ningún miembro africano en este momento. No, entonces es, digamos, el país con más potencialidad, el que ya hizo su transformación democrática, claro. Ha incorporado a los sectores de población negra autóctona, ¿verdad? Es una democracia claramente establecida y entonces en representación de ese continente. En América solo están los Estados Unidos de Norteamérica y entonces ahora se pretende que sea Brasil. Pero mientras los miembros del Consejo de Seguridad no acepten esta reforma de la Carta, esto es simplemente una mera hipótesis de discusión. Sí, de hecho, voy a repasar un poco para ejemplificar esto que decía don Francisco de la elección del secretario general. El primer secretario general fue un secretario general elegido provisionalmente, que era Gladwin Yep, que era inglés. A él lo pusieron hasta el 2 de febrero del 46, cuando llega Trygve Lie. Le hago un comentario rápido. Claro, es que las conversaciones mayoritarias para redactar la carta y lanzar las Naciones Unidas se hicieron en Inglaterra. Claro. Inclusive durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la primera Asamblea General se hace en Inglaterra y después pasa a Francia Liberada en París. Entonces ahí van continuando, claro, esos nombres. Bueno, y por favor, agrégueme cualquier comentario en medio de este repaso, porque Trygve Lie fue desde 1946, él era noruego, hasta 1952 y renunció, ¿verdad? Fue reelegido en una ocasión. La Unión Soviética era hostil a Lee, pero no lo vetó, y él renunció en 1952. Le siguió un sueco, Dag Hammarskjöld, que fue desde 1953 hasta el 61. Él murió en un accidente de avión en Rodesia del Norte, lo que ahora conocemos como Zambia. Se dice que fue un atentado. Sí. Justamente. Ves que esos son los aportes interesantes. Pues le dije, interrúmpame cuando usted guste, porque claramente yo no había nacido, evidentemente, cuando ocurrió esto. Después sigue U Thant, que es birmano. Él fue secretario general de la ONU entre el 61 y el 71. Él se negó a presentarse a una tercera elección. No la buscó él siquiera. Después siguió un austriaco, Kurt Waldheim, desde el 72 hasta el 81, y aquí él se reeligió dos veces. China vetó su tercer mandato. Pero además se le descubrieron cuando él era joven, que él perteneció a algunas de las organizaciones militares nazistas acá en Austria. Eso se mantuvo en secreto mucho tiempo, pero la Unión Soviética y su gobierno lo espolvoreó, digamos, con esos orígenes y obviamente vetó, digamos, no en forma normativa, pero sí con semejantes acusaciones, las posibilidades que tenía este hombre que renunció y que pasó el resto de su vida tratando de aclarar ese pasado. Sí, bueno, después siguió el único latinoamericano en ser secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, peruano. Él fue secretario general de la ONU entre el 82 y el 91. Él fue seleccionado después de que se estancara un estancamiento de 5 semanas entre la reelección del candidato Waldheim y el de China. Pérez Cuellar, diplomático peruano, candidato de Compromiso, y se convirtió en el primer secretario general de América. Fue reelegido por unanimidad en 1986. Sí, y yo quiero hacer un pequeño paréntesis que me tocó a mí traer al secretario general en una ocasión formal a Costa Rica. Ajá. Justamente en esos años estaba creando la Universidad para la Paz, eran los años de don Rodrigo Carazo como presidente. Y el secretario general, este peruano, aceptó de inmediato la iniciativa, ayudó en lo que fue la moderación del proyecto y la aprobación del proyecto, de manera que él hizo una visita oficial a Costa Rica, donde todavía la Universidad para la Paz no tenía el edificio que tiene ahora, era simplemente un proyecto ya aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y una vez que él termina su periodo, él viene 3 o 4 veces más a Costa Rica porque es nombrado presidente del Consejo de la Universidad para la Paz. Uh-huh. Y él viene varias veces. Acá, digamos, los medios de comunicación en Costa Rica en esos años no le daban mucha pelota, sí, no le daban mucha importancia
a un diplomático comprometido con temas de educación para la paz, cultura de paz. Recordemos que esos eran los años difíciles, don Luis Alberto Monge, claro. Todo el problema de las guerras en Centroamérica, la presión del régimen comandado por el presidente Reagan en los Estados Unidos, que quería expulsar militarmente al sandinismo. Y entonces la misma idea de la Universidad para la Paz, o la idea que después lanzó don Luis Alberto Monge en la segunda parte de su administración, que fue que Costa Rica era un país neutral, fue muy, muy combatida por el periódico La Nación, por sus columnistas, inclusive recuerdo al presidente Calderón Fournier oponiéndose a esos temas, aunque no a la Universidad para la Paz, de la cual Calderón Fournier había sido canciller de Rodrigo Carazo, entonces había apoyado la iniciativa. Bueno, es en ese contexto donde a don Javier le toca muy fuerte, junto con Rodrigo Carazo, yo mismo que estoy de vicerrector, impulsar esa institución que casualmente el presidente de Costa Rica actual, don Guillermo Solís, todavía andaba empujando y haciendo difusión y consolidando ese proyecto en estos días allá en Nueva York, en la Asamblea General. Bueno, después le siguió Butros Ghali, egipcio, fue el primer africano. Los 102 miembros del movimiento de países no alineados insistieron entonces en ese momento en que el próximo secretario general debía ser de África, ¿verdad? Con una mayoría en la Asamblea General y el apoyo de China, miembro del Consejo de Seguridad, el movimiento de países no alineados tuvo los votos necesarios para bloquear cualquier candidato desfavorable. Dice que el Consejo de Seguridad realizó 5 anónimos straw polls y Butros Ghali emergió con 11 votos en la quinta votación. En el 96, Estados Unidos vetó la reelección de Butros Ghali, afirmando que había fallado en implementar las reformas necesarias en la ONU. Lo que es una barbaridad, cómo se le va a decir y sobre todo echarle la responsabilidad al secretario general de cambios que los mismos países que lo están criticando se opusieron a realizar, claro, esos cambios. Por cierto, Butros Ghali también visitó Costa Rica oficialmente en una o dos ocasiones, y en una de ellas fue recibido allá también en la Universidad para la Paz. Vea usted qué interesante, un africano y un peruano. Sí. Latinoamericanos le dieron un gran apoyo a esa institución en esos primeros años de construcción, claro, en la institución. Bueno, y después le siguió otro africano, Kofi Annan. Él fue secretario general de la ONU entre el 97 y el 2006. Él es ganés. El 13 de diciembre del 96, el Consejo de Seguridad recomendó a Kofi Annan a la Asamblea General. Fue confirmado 4 días más tarde, inició su segundo mandato como secretario general el 1 de enero del 2002 y él se retiró después de 2 mandatos completos, Kofi Annan. Me veo obligado a hacer un paréntesis, yo me acabo de equivocar. El que vino a Costa Rica fue Kofi Annan. Annan, ok. El africano. Ok. Y finalmente, Ban Ki-moon, que era canciller surcoreano, fue nombrado el 1 de enero del 2007. Estará en el cargo hasta el 31 de diciembre del 2016. Él es el segundo asiático en ser elegido secretario general. Fue elegido para un segundo mandato por la Asamblea General el 21 de julio de 2011. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur. Solo un latinoamericano, no hay ningún estadounidense. Bueno, y este último estuvo también en Costa Rica, el coreano, y fue el único que ha venido con su familia a pasar unas vacaciones, claro, en la costa del Pacífico el año pasado. El año pasado, Ban Ki-moon estuvo aquí. Bueno, y una pregunta más antes de dejar era necesario, digamos, hacer esta contextualización de la importancia del secretario general del Consejo de Seguridad para tocar el tema de los discursos en esta Asamblea General. Nos pregunta Adolfo, ¿qué tiene que ver el Consejo de Seguridad con la incorporación de países a la ONU? Bueno, es fundamental. De nuevo, la institución del veto puede impedir que un país sea miembro formal y permanente de la Asamblea General y de las Naciones Unidas. Esto ha sucedido, por ejemplo, con la Organización de Liberación para Palestina, el gobierno que representa al pueblo palestino o que representa una parte del pueblo palestino. Estados Unidos lo ha impedido con el veto, siguiendo las solicitudes permanentes de Israel. Claro. Entonces, el poder real en temas estratégicos y esenciales del planeta está en manos de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, después del resto de los miembros del Consejo de Seguridad y finalmente de la Asamblea General. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos años tiene Cuba de estar presentando exitosamente
un proyecto de resolución condenando a Estados Unidos por el bloqueo. Sí. Tiene por lo menos 17, 18 años, uh-huh, y cada año, en cada Asamblea General de Naciones Unidas, se aprueba con más votos, al extremo de que el, claro, último año se aprobó solo, hubo solo dos países en contra, Estados Unidos y, si no me equivoco, Cabo Verde, ya ni Israel. Sí, 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 sí. Pero eso pero no... Estados Unidos la veta. La veta, pero eso no significa que la Asamblea General no sea importante. También es importante recordar que existe el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, lo que se llama el ECOSOC, donde se discuten los temas de fondo en materia de desarrollo económico, desarrollo ambiental. Eso es un consejo integrado también por todos los países del planeta, paralelo a la Asamblea General, que tiene una enorme importancia, aunque no toma las decisiones finales. La Asamblea General sucede lo mismo, pero con mucha frecuencia el Consejo de Seguridad, en materia de decisiones de la Asamblea General, las deja ir. Le pongo el ejemplo de la Universidad para la Paz. ¿Cómo se creó la Universidad para la Paz? Mediante un proyecto de resolución presentado por el gobierno de Costa Rica de la época, con un montón de otros países, fue aprobado por la Asamblea General con muy poca oposición. Cuando se aprueba la Carta Constitutiva, que es un instrumento jurídico que le da vida jurídica a la institución, la Asamblea Legislativa de Costa Rica y de otros países ratifican ese instrumento jurídico internacional en sus congresos y le dan vida. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque el Consejo de Seguridad nunca se preocupó de este tema y por consiguiente nunca vetó. Pero la Asamblea General, ante el silencio del Consejo de Seguridad, dio vida a esta organización o a cualquier otra. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a nuestra primera pausa comercial aquí en Matices y regresamos para escuchar parte de algunos de los discursos que se realizaron en la Asamblea General de la ONU, que finalizó el día de ayer. Son las 2:46. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2:50. Hemos dedicado esta primera parte del programa a analizar el contexto de las Naciones Unidas, la historia de las Naciones Unidas, la importancia del Consejo de Seguridad, del Secretario General, de la Asamblea General. Y ahora vamos a ir hablando de lo que pasó en esta Asamblea General. Voy a pedirle a los compañeros de Canal 2 si iniciamos ya con los discursos. Vamos a empezar con una parte del discurso del Papa Francisco en la Asamblea General de la ONU, donde él afirma que el mundo reclama una mejora mundial para garantizar la calidad de vida de las personas y evitar la trata, la explotación sexual, la prostitución, el tráfico de drogas y el terrorismo. Vamos a escuchar al Papa Francisco en la ONU. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud. Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas inocentes que va cobrando que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista
con efecto tranquilizador en la conciencia. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos. Bueno, ahí estaba el Papa Francisco. ¿Qué le parece a usted la participación del Papa Francisco en la Asamblea General de la ONU? Impactante, diría yo. Me pareció que no solo uno esperaba que el Papa hablara de estos temas, sino que la autoridad moral del Papa, el liderazgo y reconocimiento mundial le dan una enorme fuerza a los puntos que él expuso. Y no solo el segmento que usted acaba de exponer. Él habla contra las armas nucleares, habla contra el comercio de armas, critica a los países productores de armas, que curiosamente son los mismos que pertenecen al Consejo de Seguridad. ¿Critica los vetos? Critica el veto y el Vaticano desde hace tiempo, no solo de este Papa, es uno de los países que está de acuerdo en esa reforma en el Consejo de Seguridad. Habla a favor del tema de la mujer y de la igualdad de la mujer, los derechos humanos. En este discurso, bueno, a todos los que no eran demócratas les dio durísimo, y no solo lo hizo en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, también lo hizo en Cuba. Uh-huh. Casualmente cuando él habló, recordemos, hizo una referencia diplomática muy inteligente. Dijo, la principal obligación de un líder es crear nuevos liderazgos, porque si no crea nuevos liderazgos, si él se cree ser el líder y una persona indispensable, ese líder pasa a ser un dictador o pasa a ser el titular de un régimen autoritario. Bueno, palabras más claras le caen a muchísimos, comenzando por Cuba y por supuesto por Venezuela. Entonces, esta participación del Papa en el contexto de otros discursos también fue para mí excepcionalmente rica y contribuye sin la menor duda a favorecer a todos aquellos que están demandando una reforma profunda de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Yo quiero detenerme nada más medio minuto, claro, don Carlos, porque en la Carta de las Naciones Unidas hay una parte jurídica antes de los artículos que es el preámbulo de la Carta, y el preámbulo de la Carta no habla de que nosotros los gobiernos decidimos crear la Organización de Naciones Unidas, sino nosotros los pueblos de las Naciones Unidas. Entonces somos los pueblos, o sea, la ciudadanía planetaria, la que tiene en sus manos la soberanía de la Tierra, así como en Costa Rica. La soberanía no reside en el presidente o en el gabinete, ni siquiera en los diputados, sino en el pueblo ciudadano elector. Bueno, en Naciones Unidas también. Y además dice, nosotros los pueblos, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Lo dijimos en la primera parte, claro, de este programa. Y con tales finalidades, leo dos párrafos más, decidimos practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Les regreso a la cita del Papa. El Papa dice, ya basta de declaraciones que solo tranquilizan nuestra conciencia. Hay que pasar a los hechos, hay que construir un mundo pacífico, claro, etcétera. Claro, porque la paz no es solo la ausencia de la guerra. Por supuesto que no. Sí, 2:57. ¿Quién más habló en la Asamblea General de la ONU? Bueno, hablaron todos, pero ¿quién más? Así de relevancia, Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, afirmó que China se está fortaleciendo, entre otras cosas, dijo que Irán parece incompatible con la paz. El mandatario explicó que es consciente de los peligros que se afrontan y afirmó estar convencido de que no se puede volver a las viejas épocas de conflicto, dijo Barack Obama. Escuchemos estos 2:38 del discurso del presidente de los Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU. Si bien nuestra economía está creciendo y nuestros efectivos en gran medida han regresado del Irak y del Afganistán, vemos en nuestros debates acerca del papel de los Estados Unidos en el mundo una noción de fortaleza que se define
según la oposición a viejos enemigos, supuestos adversarios, una China que se está fortaleciendo, una resurgente Rusia, un Irán que parece incompatible con la paz. Vemos que se aduce que la única fuerza que importa para los Estados Unidos es la palabra beligerante, la demostración de fuerza militar, que la cooperación y la diplomacia no funcionan. Como presidente de los Estados Unidos, soy consciente de los peligros que afrontamos. Pasa por mi escritorio todas las mañanas. Estoy a cargo de la fuerza militar más poderosa que ha conocido el mundo y nunca vacilaré en proteger a mi país o a mis aliados de manera unilateral y recurriendo a la fuerza si resulta necesario. Pero estoy ante ustedes convencido de que nosotros, las naciones del mundo, no podemos volver a las viejas épocas de conflicto. No podemos mirar hacia atrás. Vivimos en un mundo integrado, en el que todos, a todos nos interesa el éxito del otro. No podemos hacer que retrocedan las fuerzas de la integración. Ninguna nación de esta asamblea puede aislarse de la amenaza que plantea el terrorismo o el riesgo del contagio financiero, el flujo de inmigrantes o el peligro de un planeta donde la temperatura aumenta. El desorden que vemos no es impulsado exclusivamente por la competencia entre naciones o por una sola ideología. Y si no podemos trabajar juntos con mayor eficacia, todos padeceremos las consecuencias. Barack Obama en la Asamblea General de la ONU. Barack Obama en la Asamblea General de la ONU. Don Francisco, ¿qué le pareció el discurso de Obama en la ONU? Bueno, mire, hay varias posibilidades de juzgar esas palabras. Si yo fuera republicano en los Estados Unidos, utilizaría un lenguaje muy crítico, muy duro, acusaría al presidente Obama de ser blandengue, de estar sometiendo a enormes peligros al pueblo norteamericano y a no saber qué es lo que hace en política internacional. Ese es el lenguaje que uno escucha de, yo diría, todos los precandidatos a la presidencia del Partido Republicano. Uh-huh. Desde la perspectiva un poco del campo del Partido Demócrata, Obama trabaja efectivamente a partir de un mayor fortalecimiento del diálogo internacional, de utilizar Naciones Unidas cuando le parece unilateralmente posible utilizar Naciones Unidas, pues acaba de decir con toda claridad que él, como presidente de los Estados Unidos, nunca dudará, si considera que Estados Unidos está en peligro, de actuar unilateralmente. Eso significa actuar por fuera del mismo sistema internacional que Naciones Unidas da, el derecho internacional. Pero bueno, lo mismo sostiene desgraciadamente Putin hoy en día como presidente de Rusia y probablemente también los dirigentes o el presidente de China. Esa posibilidad de armonizar el agua y el aceite. ¿Qué quiero decir agua y el aceite? La democracia y el derecho internacional y la seguridad egoísta de un país a través del uso de un ejército que al final lo que trae es más sufrimiento humano. Eso la humanidad no lo ha resuelto y está detrás, por supuesto, de todos los conflictos actuales. Sin embargo, Obama llega a la Asamblea General con la medalla de haber restablecido relaciones diplomáticas con Cuba, con una Cuba que está diciendo que agradece la gestión del Papa para que eso se haya producido,
pero anuncia claramente y casi golpea la mesa diciendo relaciones diplomáticas con Estados Unidos no las podremos tener mientras el bloqueo no sea levantado plenamente, mientras no nos devuelvan la base militar de Guantánamo que tiene Estados Unidos en territorio cubano. Entonces, bueno, las tensiones siguen existiendo, hay avances diplomáticos, pero la verdad es que el mundo hoy en día está atravesando momentos no solo trágicos, sino muy peligrosos para la estabilidad del planeta entero. Vamos a escuchar a otro de los presidentes que dio discursos en la Asamblea General de la ONU, Vladimir Putin, el presidente ruso. Señaló que es hipócrita y irresponsable, dijo Putin, hacer bulliciosas declaraciones sobre la amenaza del terrorismo internacional al tiempo que se cierra el financiamiento contra el terrorismo. 3:3, escuchemos a Putin en la ONU. Decenas de millares de militantes están luchando bajo el pabellón del llamado Estado Islámico. Sus filas incluyen anteriores militares iraquíes que fueron echados a la calle tras la invasión de Irak en 2013. Muchos reclutas vienen también de Libia, un país cuya estadidad se destruyó como resultado de la grave violación de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, y ahora las filas de radicales se están añadiendo miembros de la llamada oposición siria moderada apoyada por los países occidentales, que primero los armaron y los capacitaron y luego ellos desertaron y se fueron al llamado Estado Islámico. Además, el Estado Islámico no salió de la nada. También inicialmente se forjó como una herramienta contra los regímenes seglares indeseables. Habiendo establecido un pie en Irak y en Siria, el Estado Islámico ha comenzado a ampliarse activamente a otras regiones, busca el dominio del mundo islámico y planea ir aún más allá. La situación es más que peligrosa. En estas circunstancias es hipócrita e irresponsable hacer bulliciosas declaraciones sobre la amenaza del terrorismo internacional al tiempo que se cierran los ojos a los canales de financiación y apoyo a los terroristas, incluidas las ganancias del narcotráfico y del tráfico ilícito de petróleo y de armas. Sería igualmente irresponsable intentar manipular a los grupos extremistas y ponerlos al servicio propio con el fin de lograr los propios objetivos políticos, con la esperanza de enfrentarlos más adelante o, dicho de otra manera, liquidarlos. A los que así actúan, quisiera decirles, estimados señores, sin duda alguna están tratando ustedes con personas brutales y crueles, pero no son primitivos en absoluto, son tan listos como ustedes y nunca se sabe quién manipula a quién. Putin. Pues mire, varias de las afirmaciones de Putin son ciertas. Recordemos que los Estados Unidos armó justamente a lo que después se convirtió en Al Qaeda en la guerra de Afganistán, que había sido invadida por tropas de la Unión Soviética, y que los Estados Unidos logró armar guerrillas muy fuertes que echaron a los rusos. En ese tiempo era la Unión Soviética, en esa lógica de Guerra Fría, donde los muertos los ponen las pequeñas naciones. Aquí tuvimos en Centroamérica parte de esa experiencia. Entonces sí, los Estados Unidos armaron a esos grupos que después se quedaron con las armas, se organizaron militarmente y crearon Al Qaeda y, bueno, las Torres Gemelas y todo lo demás. Claro. Lo mismo ha sucedido ahora en relación con el Estado Islámico. Pero el problema es que no solo existe el Estado Islámico, y hay un elemento fundamental que es la definición de terrorismo. Hoy, el que es terrorista no necesariamente es únicamente aquel que asesina libremente, sin ninguna consideración, para utilizar la doctrina del terror en la conquista de un territorio o de un espacio político, sino que terrorista es, bueno, aquel que se opone a los intereses hegemónicos de una gran potencia. Y además, terrorista es también un grupo que puede ser rebelde. Recordemos en América Latina la guerra en Colombia, que están a punto de llegar a la paz con la guerrilla más fuerte colombiana, que era terrorista, que ha sido terrorista por décadas, y ahora la están no solo legalizando, sino se van a convertir en un partido político.
Pero además, Putin es el presidente de Rusia que ha hecho un desdeño y la violación flagrante del derecho internacional al invadir una parte y comerse una parte del Estado ucraniano. Y esto lo ha hecho simplemente en función de que tiene las armas y ha invadido ese territorio de Crimea. Y entonces, claro, ha habido reacciones y además Rusia pareciera estar detrás de algunos otros territorios de Crimea que son colindantes geográficamente con Rusia, donde no solo fortalecido con armas, sino inclusive parece que hasta con fuerzas militares no oficiales. Entonces, bueno, aquí hay una flagrante violación del derecho internacional, hay un acomodo, yo diría, de doble lenguaje, inclusive hipócrita, de unos y otros en lo que es un ataque en la definición de terrorista. Bueno, para unos ser terrorista es un defensor de un compromiso social, de mayor justicia social, y para otros terrorista efectivamente es alguien que asesina cruel y vanamente a una población con el ánimo de afectarla física y psicológicamente y lograr avanzar con sus tropas. Pero todo esto se maneja en la esfera internacional. Vea que tanto el presidente de Estados Unidos como el presidente de Rusia se oponen, utilizan el mismo lenguaje con sentido totalmente contrario, y ambos son miembros del Consejo de Seguridad que no han permitido por sus propias decisiones que el Consejo de Seguridad tome acciones para tratar de pacificar justamente Siria. Este es el problema de confrontar, por un lado, digamos, la parte normativa, la parte tópica humanista de las relaciones internacionales y la herencia de la guerra y del uso de la fuerza para dominar e imponer sus criterios. Bueno, vamos a oír a alguien en español, ¿le parece? Claro. Raúl Castro, presidente de Cuba en Asamblea General de la ONU. Es en la pobreza y la desigualdad donde deben buscarse las causas de los conflictos generados por el colonialismo y el despojo de las poblaciones autóctonas primero y más tarde por el imperialismo y el reparto de esferas de influencia. El compromiso asumido en 1945 de promover el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos y su desarrollo económico y social sigue siendo una quimera. Cuando 795 millones de personas sufren hambre, 781 millones de adultos son analfabetos y 17 mil niños mueren cada día de enfermedades curables. Mientras que los gastos militares anuales en todo el mundo ascienden a más de 1,7 millones de millones de dólares. Con solo una fracción de este monto podrían solucionarse los problemas más acuciantes que azotan a la humanidad. ¿Sabe cuál es el problema de analizar? Y lo admiro mucho a usted por esto, de que todos dicen algo que es cierto, ¿no? La diferencia es la interpretación de los hechos. Claro, bueno, no solo es cierto, son cifras dadas por el mismo sistema de Naciones Unidas, probablemente por PNUD, o por algunos institutos de mucha cercanía, el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, que es el que permanentemente evalúa el compromiso económico y el crecimiento de la inversión militar en todo el planeta. Así es, pero hay algo que quiero destacar. Pese a las contradicciones, doble lenguaje, a veces hipocresía en algunas intervenciones, el hecho de que en este 70 aniversario de creación de las Naciones Unidas hayan desfilado realmente los principales líderes del planeta y especialmente los 5 miembros del Consejo de Seguridad más el Papa, hace que de cara al mundo ciudadano, Naciones Unidas vuelve a tener una presencia y tiene mayores posibilidades de reformarse y de seguir ocupando con mayor fuerza el instrumento fundamental que es el derecho internacional que lo regula, uh-huh. Inclusive el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Bueno, Fidel Castro es la primera vez como presidente de Cuba que va a Naciones Unidas.
Putin fue, después de 10 años de ausencia, el presidente Barack Obama estuvo el año pasado. Entonces usted ve que hay algunos presidentes que tampoco se acercan en forma permanente ni asisten, más bien mandan a sus cancilleres a las diferentes asambleas generales de Naciones Unidas. En esta ocasión Naciones Unidas se vistió de lujo, y yo creo que la energía producida por todos estos discursos y además por las voluntades de muchos de estos jefes de Estado probablemente se acerca rápidamente a tomar decisiones que innoven, que permitan avanzar esa democracia donde efectivamente el principio de igualdad jurídica de los Estados cada vez se haga más real, y no el otro principio, el que tiene más poder militar es el que manda. Seguimos en español, amigo de Raúl Castro, por cierto. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela en la ONU. Démosle poder al pueblo. Y cuando hablamos de poder nacional, en primer lugar. Cuando hablamos de poder, hablamos del poder para el ciudadano, para los humildes. Poder social, poder económico, poder ciudadano. Empoderar a los pueblos, para que sean los propios pueblos los que se encarguen de ser protagonistas de la construcción de su propia felicidad, de la superación de sus propias condiciones. Hoy Venezuela puede presentar un balance satisfactorio, positivo, frente a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Hoy Venezuela puede decir que la inmensa riqueza de nuestro país ha logrado distribuirse para la inversión en educación, vivienda, salud, derecho a la alimentación, derecho a la vida. Hemos logrado revertir las tendencias excluyentes de la cultura capitalista del descarte, parafraseando al Papa Francisco, y de un 33% de la inversión del ingreso nacional, de la riqueza nacional. Hoy Venezuela ha logrado el 62% de la inversión de la riqueza nacional en el desarrollo de nuestro pueblo, en el desarrollo de las condiciones de igualdad. 3:15. Nicolás Maduro, don Francisco. Pues mire, lo que él está diciendo desde la perspectiva de un presidente de un país de vocación socialista, pues es absolutamente natural, igual que lo que oímos las estadísticas acabamos de ver dichas por el presidente cubano Raúl Castro. El problema no es, digamos, lo que dicen esos presidentes en Naciones Unidas. El problema es irse a la realidad de sus países y ver cuánto de eso que están diciendo es cierto, o todavía más importante, ver cuánto de lo que no dijeron, no lo dijeron porque tienen problemas internos. Claro. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, efectivamente ha habido una gran inversión interna en materia de salud. Han llegado miles de técnicos y médicos cubanos y de otros países hechos en Cuba a mejorar un sistema terrible donde la seguridad social en Venezuela era de país de gran pobreza. Se ha invertido una gran cantidad de dinero en educación, en construcción de vivienda. Bueno, eso es cierto, pero eso era cuando los precios del petróleo eran altos. En estos momentos la dinámica la defensa de un sistema democrático y de las libertades de libre pensamiento, el no respeto de una división de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que constituye más bien un régimen autoritario, que es lo que el actual presidente defiende como modelo para Venezuela y que está provocando muy profundas contradicciones y tensiones internas en Venezuela. Bueno, él no habló nada de eso. Y claro, hay que recordarlo, que a veces, bueno, se utilizan esas instancias para autopavonearse, autoproclamarse, hacerse propaganda, y obviamente los temas álgidos no se presentan. Dijo que sus elecciones eran las más transparentes del mundo. Nos queda uno en español tico.
pues, el presidente Solís. Pero antes de ir al presidente Solís, que voy a dejarlo en el último pedacito del programa, se tocó muchísimo el tema ambiental en la Asamblea General de la ONU. Se habló muchísimo de la reunión en París que viene en diciembre, y que me parece que esto es un preámbulo de ojalá muchas cosas buenas en París, don Francisco. Bueno, yo creo que la situación del calentamiento global es tan grave, es más, hace un día, ayer mismo, anoche, Punta Arenas inundó, ¿verdad? Claro. En una marea altísima, y se prevé que seguirá inundándose cada vez con más fuerza porque el mar está aumentando debido a que los casquetes polares se están derritiendo. Son hechos reales, además de la producción de carbón y de sustancias que se lanzan al espacio a partir de un mundo industrializado y que provocan aumento de temperaturas. Se prevé por lo menos el aumento de 2 grados. Aquí en Costa Rica lo estamos sintiendo y lo estamos viviendo. En otros países la situación es todavía más radical. Entonces, esto no es una reunión que se da en el aire, espontánea, la de París, sino que obedece a por lo menos 25, 26 años desde que comenzó ese movimiento de concientización en relación a los efectos del cambio climático, que eran negativos tremendamente para las poblaciones del mundo, y que si no se hacía algo, probablemente no solo otras especies se van a desaparecer, sino hasta se ponía en peligro la existencia de la especie humana. Y esto se ha demostrado científicamente que es una realidad. Entonces, bueno, Naciones Unidas ha sido el instrumento que ha venido fortaleciendo medidas año tras año, plan tras plan, desde la primera gran conferencia en Río de Janeiro, en tiempos, recuerdo, del expresidente Calderón Fournier, donde se tomaron los primeros compromisos muy tímidos y sobre todo muy poco compromiso económico de inversión de los países, especialmente los países industrializados, principales responsables del calentamiento global. Lo que se percibe de cara a todo este fortalecimiento de este movimiento que ya, digamos, desborda Naciones Unidas y que hoy en día son muy pocos los que niegan la realidad del calentamiento global y sus efectos, bueno, es lo que se va a dar en la Conferencia de París. Y ahí se va a aprobar un nuevo plan justamente para luchar contra el calentamiento global. Se van a anunciar grandes compromisos económicos de parte de todas las potencias económicas del planeta, y programas de acción muy concreto, aplicar piso a tierra en cada uno de los países, especialmente los países que tienen no solo más responsabilidad, sino que están teniendo efectos más inmediatos. Todo lo que es la sequía en Centroamérica, que en Costa Rica afecta principalmente Guanacaste, pero que está afectando a Nicaragua, ni qué decir Honduras, Guatemala, México, donde lo que siembran no está germinando por falta de lluvia. Bueno, esos son problemas muy, muy delicados que tienen que ver ya no solo con la sostenibilidad del planeta, sino con la sobrevivencia por alimentos o no alimentos de las poblaciones de todos estos países. Bueno, se le echa la culpa al fenómeno del Niño, pero el fenómeno del Niño está siendo multiplicado por el problema del calentamiento global. Bueno, esas realidades son parte. El Papa también se refirió a eso. Él ha lanzado una encíclica poniendo en alerta y exigiendo a todo el clero de la Iglesia Católica que este tema lo trate en las iglesias, los trate en cuanta reunión haya, para concientizar y tomar acción, porque se ha demostrado también que si los seres humanos se unen con objetivos y metas específicas y hay compromiso económico para hacerlos, efectivamente se puede reducir los peligros del calentamiento global. Así que aquí Naciones Unidas aparece como un instrumento tremendamente constructivo. Olvidé que nos quedaba una pausa, así es que vamos a la pausa. Regresamos rápido con el presidente Solís y un breve análisis de su discurso. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Matices. Los tonos de la actualidad.
3:24 de la tarde. Escuchemos al presidente Solís para un par de minutos de análisis de su discurso. Nos quedó un ratito para el presidente, nada más, pero bueno, escuchemos. Para consolidar a las Naciones Unidas en el epicentro de la gobernanza mundial, el Consejo de Seguridad debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tomar en cuenta las consideraciones de los derechos humanos en su accionar y mejorar su labor en materia de prevención de conflictos. El Consejo tiene un enfoque inadecuado para la prevención de conflictos y allí donde actúa con frecuencia lo hace demasiado tarde. Lo digo por Libia, Mali, la República Centroafricana, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen. Por los actos de violencia sexual y violencia por motivos de género contra niñas y niños, mujeres y hombres en Irak, Siria y el norte de Nigeria. Lo digo por los genocidios de Ruanda, Srebrenica, por la tolerancia hacia las violaciones que se cometen constantemente en contra de muchos pueblos, incluido el de Palestina, y contra las minorías raciales, étnicas o sexuales en otras partes del mundo, incluido Occidente. Lo digo también por los millones de sirios que han sido desplazados en proporciones históricas o por los miles que continúan arriesgando sus vidas en mar abierto para escapar de la muerte en forma de armas químicas, bombas de racimo y municiones de barril, cuyo uso Costa Rica condena rotundamente. Ninguna de estas crisis detonó sin previo aviso. Se gestaron a base de años y a veces decenios de agravios contra la dignidad y los derechos humanos, ejecutados por los gobiernos e instituciones deficientes o corruptas que realizaron acciones de represión, discriminación y exclusión que acabaron por coartar libertades fundamentales, privar a las poblaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, acentuar las desigualdades en el desarrollo y respetar el derecho de todos los pueblos del mundo, incluido Israel, a vivir dentro de fronteras seguras. Bueno, me queda un minuto para conocer su opinión. Mire, discurso al presidente. Si fuera una evaluación de solo el discurso del presidente Solís en Naciones Unidas, yo le pongo un 100. No solo porque hizo muy bien y tocó los temas esenciales y además en forma exigente y con gran estatura moral, sino porque la presidencia de Costa Rica le permite a él y le ha permitido a otros presidentes y presidenta antes, utilizar un lenguaje similar, una temática similar, y eso es lo que tiene Costa Rica, más allá de su tamaño, más allá de su población, de grande. Y recuerdo que el presidente, cuando le comentaron qué opinión tenía del discurso del Papa, dijo, bueno, parece que el Papa tenía en mente a Costa Rica cuando estaba hablando ante Naciones Unidas. Y efectivamente, no se equivoca en ese diagnóstico. Pocos países pueden estar a la altura en la práctica de defender esos principios universales que defendió el Papa y que defendió ahora el presidente. Hay que recordar que el presidente trabajó en Cancillería, uh-huh. Estuvo muy metido en toda la dinámica de la solución pacífica, finalmente negociada, de los conflictos en Centroamérica, y es un probado demócrata. Entonces, bueno, nada mejor que este umbral, este púlpito que le da la Asamblea General de Naciones Unidas, y que en mi opinión lo utilizó muy bien. No hay, desde mi óptica, ninguna crítica. Por ahí he oído que para qué se va a Naciones Unidas a hablar de estos temas si no está solucionando los problemas internos de Costa Rica y que debería olvidarse de Naciones Unidas y venir a trabajar acá. Bueno, eso yo no lo suscribo. Me parece que y ahí, parte del trabajo de un jefe de Estado no es solo resolver o tratar de resolver los problemas internos, sino representar al país con lo mejor que ese país es, con lo mejor que ese país puede entregar a la comunidad internacional. Y Costa Rica, lo mejor que tiene, su democracia, su defensa de los derechos humanos, su clara capacidad de profundizar las libertades en su ciudadanía y esa solidaridad internacional que nos distingue en el concierto de las naciones. Así que yo le pongo un 100 a ese discurso del presidente. Pero bueno, el presidente no solo gobierna para la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, bueno.
Gracias, don Francisco, por ayudarnos. Ha estado magnífico el programa de hoy, lo he disfrutado enormemente. Muchas gracias, de verdad. Un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy a las 8 de la repetición de Matices en Canal 2. Mañana un tema nacional. Mañana les contamos en la mañana de qué se trata, pero es un tema nacional. Mañana para celebrar también de lujo esta semana impresionante en temas de Matices con invitados de lujo. 3:30. Hasta luego, nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.